Desde la ciudad de Tacoma Park, Maryland, bienvenidos a su programa El Barrio También Canta. Y ahora con ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenos días. No importa la hora que ustedes estén mirando el programa en el día de hoy. Esto es El Barrio También Canta. Yo soy Radames y ella es Gaby Gabriela. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a todos ustedes en un programa muy especial. En el día de hoy, celebrando la independencia de la República Dominicana. Y para que vean que compartimos la hermandad con otros países, vamos a comenzar el programa con una música contagiosísima de Centroamérica, específicamente de El Salvador. Y voy a darle la oportunidad a que sea nuestra amiga Gaby que le presente a ustedes qué es lo que tenemos para el inicio de este gran programa. Gaby. Bueno, definitivamente, buenas noches, buenas tardes, donde usted esté en su casita, siempre pendiente de lo que está como Park City TV. Y bueno, nosotros felices, mi nombre, como ya lo dijo Gaby Gabriela, junto a Radames, para mí es un placer. También muchas actividades que tenemos junto con la Fundación Niños de María. Se viene también fiesta junto con El Salvador, una mezcla de Guatemala. Mezcla. Es increíble. Y hoy, pues, celebrando también República Dominicana, ¿por qué no? Quiero también saludar a toda la gente que se ha dado cita acá. Tenemos auditorio. ¿Dónde está la gente? Aplauso, por favor. Aplauso, si están durmiendo, despierten, porque hoy esto se pone bueno. Gracias. Y eso me encanta, ¿sabes? Porque sin el público, ¿qué hacemos nosotros? No somos nada. Así es. Y también agradecerle a los artistas que han tomado su tiempo, han estado acá preparándose, han estado seteando en el escenario. Ya ustedes lo van a ver. La verdad es que hay que aplaudirles también el esfuerzo que hacen. Hay muchos que andan desvelados y hay otros que están acá desde su trabajo y se vinieron corriendo para estar con nosotros. Hablaremos también de lo que es el Censo 2020, algo muy importante para nuestra comunidad. Hágase contar. Así que quédense con nosotros. Esto es El Barrio También Canta. Bien, y vamos, vamos a iniciar. Entonces, ahora sí, mira, de El Salvador, México, ahora vamos con una mujer que de verdad es dinamita en el escenario. Te lo digo así porque yo la conozco desde hace mucho tiempo, le he presentado también en varios eventos, siempre está con esas unas botas rojas que viene hoy, Dimensión, ¿sí o no? Y con ese merenguito. Hoy estamos celebrando también el merengue Martica con K. Adelante. Eso, muchas gracias. Se baila a aplaudir y se baila a bailar. Cuando te vas me parece que he perdido todo. Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz. Todo lo bueno del mundo me parece poco. Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí, te he robado en tu boca el más bello tesoro. Y si me faltan tus besos, pudiera morir. Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro. Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a ti. Y es que lo tengo todo. Lo tengo todo. Si te estás junto a mí.
que lo tengo todo. Se me ve en tus ojos. Y es que lo tengo todo. Si tú estás junto a mí. Y es que poquito a poco. Me vas volviendo loca. Y ya no encuentro el modo. Para vivir sin ti. Para vivir sin ti. ¡Eso! ¡Eso es rara! ¿Cómo que dice? Martica conca, Martica conca, Martica conca, conca. Celebrando la independencia de la República. Me están ayudando que se vaya la cuestión. Gaby, te voy a traer al medio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué le pareció eso ahí? Más o menos. Pero ustedes están ahí como un poquito lento. Yo lo veía alguno cantando, ok. Después y después. Los amo también. Bendiciones. Que no sale la barriga.
Ahora sí, jóvenes, venga fuerte el aplauso para Martica con K, que se escuche la bulla. Martica con K. Óyeme, tú eres esposa, hija, mamá, ya dije esposa, ¿no? Sí. Trabajadora, empresaria y ahora también cantante. Un paquetico completo. Oye, ¿y se te olvidó mi otro título? ¿Cuál era ese? El de la nieta. El de abuela también. Y abuela también. Es impresionante, nos da mucha satisfacción tenerte acá una vez más en el barrio También Canta. A los amigos que están en casita, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Hoy estamos celebrando un año más de vida independiente en la República Dominicana. 176 años, para ser exacto. Y nos da mucho gusto que en este programa podamos contar con la participación de talentos ya centroamericanos, mexicanos y, cómo no, pues también dominicanos. Vamos a tener un cierre de película con una joven que cuando yo sea grande quiero ser como ella. Ella se gana la vida bailando. Oigan eso, bailando. Yo trabajando 8 horas en construcción y ella bailando. Se trata nada más ni nada menos que de Jenny Osoria. Tiene un par de numeritos musicales para cerrar acá el show hoy. Y vamos a invitar a todos los presentes que suban al escenario y que bailemos con Jenny para el cierre de esta gran celebración. Vamos a hablar un poquito de ti. ¿Dónde te encontramos en las redes, Martica? Cuéntame. A mí me encuentran en las redes sociales como Martica con K en Facebook. Y también me encuentran en Instagram como Martica con K Oficial. Ay, ay, ay. Y también me encuentran en YouTube. Si buscan Martica con K, ahí me van a encontrar. Y van a encontrar mi último video que acaba de salir. Vamos a corregir eso. Ese es un video más, porque el último no. Cierto, pero tú, oye, pero tú estás claro. Falta más videos. Y eso no es lo que iba a comentar en las redes ahora. Y la gente del DMV está comentando la producción de un video tuyo que hemos visto ahí bailando uno de los temas y cantando de Miriam Cruz, si no estoy equivocado, La Carnada, que te ha quedado muy bien. Hablar un poquito de ese trabajo. Bueno, primero, de Miriam me encanta porque cuando yo era pequeña siempre la veía y me encantan mucho las canciones y las letras de esa canción me fascinan. Entonces, ese fue una canción que la canté una vez y a todo el mundo le gustó mucho. Y ahora decidí, digo, ¿qué tal que vamos a hacer ese cover, hacerlo bien hecho? Y un trabajo excelente. Tuve un equipo de producción muy bueno con Marco Castellano y Wilbert de Fervent Flow. Y estoy muy contenta con el trabajo. A nivel. Así que lo recomiendo. Yo creo que hace la música porque es algo que te gusta. Todos los dominicanos traemos eso en la sangre, bailar, cantar, hacer bulla y todo ese tipo de cosas. Pero veo que ha escalado un poco en el gusto de nuestra gente aquí en la comunidad y eso te ha llevado a ser muchas veces la artista obligada en algunos eventos. ¿Cómo te sientes? Dime. Bueno, y eso que tú dices, o sea, Martica con K la creó el público. Ok. Yo no quería ser cantante cuando era chiquita, en realidad no. Pero comencé a cantar unos añitos atrás y la gente, o sea, cantando de relajo. Y la gente empezó a empujarme, a invitarme a sus eventos, a pasarme un micrófono. Y ya de repente yo dije, el gusanito. Oye, yo dije, no, pues ahora ya hay que hacer eso bien. Y entonces ese es un resultado del público, del cariño que me ha brindado. Y yo con mucho cariño y mucha pachanga lo hago porque a mí no me tuvieron que torcer el brazo para eso. ¿Y qué representa para ti tener la oportunidad de en un programa donde se celebra la independencia de tu país ser uno de los invitados? Para mí es un súper orgullo. Primero porque amo mi patria, porque llegué a este país como que dice desterrada y eso es muy especial. De hecho, ahora que tú mencionas eso, tuve la oportunidad de representar a la República Dominicana a nivel intercontinental en el país de Marruecos, en el reino de Marruecos. Ahí tuviste acompañada de mi querida Jenny Osoria. Hicimos Kenia Basili y esa gente, ¿no? Exacto, entonces... Yo creo que esas son las cosas que nosotros debemos dar a conocer porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que tú eres ingeniera en sistema y que en eso te gana la vida seriamente, pero que además de eso, cuando se te presenta la oportunidad, representa tu país en una forma bien, porque ir de acá, de Estados Unidos, al otro continente de aquel lado, a bailar nuestra música, a sentirte dominicana en un lugar donde no se habla español, es algo grande. Y la vestimenta. Entonces, a propósito de la vestimenta, háblame de lo que tienes puesto hoy. ¿Tú estás jugando pelota? Sí, es que estamos de pelotero. Y de hecho, esto es parte del resultado de cómo nos vestimos para ir a Marruecos, donde todo era bien, bien, tú sabes, bien cubiertito. Yo allá tenía bien conservador allá. Con entonces, camello y todo. Con todo y camello, claro, porque nos teníamos que montar donde fuera.
y de paso es representando que nosotros somos deporte, somos cultura, somos arte, y no solamente somos lo que a veces las personas piensan, que los que no hablan bien o que lo que sea, somos dominicanos, educados, que hacemos lo que nos da la gana en realidad. Y cruzamos fronteras. Cruzamos fronteras y el arte nos une. Porque yo te cuento que en esa universidad de Agadir no hablábamos el idioma, pero todos esos chicos bailaron la bachata. La música es la lengua universal de todos los pueblos. Damas y caballeros, Martica Conca. Venga, fuerte el aplauso, por favor, si son tan amables. Vamos a invitarte entonces para el segundo atuendo, porque vas a ser parte del cierre del programa. Claro que y sí. Nos vamos. Ahora vamos a cerrar con broche de oro, ¿sí o no? ¿A ti te gusta bailar? Me encanta, me encanta. Mira, aunque no pueda, pero me encanta. Me gusta bailar de todo un poquito. A ella le hemos tenido incluso el campeonato de Zumba, ¿eh? ¡Qué increíble! Increíble. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a esta dominicana de oro, Jenny Osuria, al escenario. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un farolito en tu cintura. Ve un farolito, ombligo en luna. Ve un farolito en las estrellas. Ve un farolito, trágame tierra. ¡Aprieta! Ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido. Ese farolito me lleva perdido. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Un farolito en tu cintura. Un farolito, ombligo en luna. Un farolito en las estrellas. Un farolito, trágame tierra. Venga, fuerte el aplauso para esta muchachita, por favor. Fuerte, fuerte. Oye, pero qué flaca que tiene, salero, movimiento. Háblanos un poquito qué significa para ti
en un día tan especial como hoy, ser la parte del cierre de este programa dedicado a nuestro país. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Al barrio canta, bueno, el barrio también baila. Hello. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate. Yo digo que yo soy dominicana de pura cepa, hasta la tambora y la güira también. Yo soy muy orgullosa de ser dominicana. Eso nunca lo dejo atrás. Y como mencionaste anteriormente, Martica y yo fuimos a Marruecos a una integración cultural. Y déjenme decirles, ¿saben lo bello que es salir del barrio e ir a otro país donde, otro continente exactamente, donde personas que ni siquiera abran tu lenguaje, tú los captivaste a ellos a través del baile? O sea, todas las personas, y no solamente eso, generación de milenios, niños que están, jóvenes que están en la universidad, que ni hablaban español, árabe o francés, y algunos sí hablaban inglés. Y la manera que fueron cautivados, eso, o sea, eso me llena tanto de corazón, porque yo como dominicana, yo digo, nosotros los dominicanos somos una persona con mucha energía, pero no solamente eso, también somos personas humildes, que también nos encanta mostrar nuestra pasión. Y así yo me encuentro. Yo pienso que todo lo que yo hago con mucha pasión, con mucho amor. Y para mí, si yo tengo que volver a nacer otra vez, quiero volver a nacer y morir otra vez y no dominicana. ¡Wow! Una cuestión, es muy popular decir en Santo Domingo cuando un niño nace, que nace con el pan debajo del brazo. ¿Tú naciste con un merengue debajo del brazo? Yo nací con la bachata, el merengue, el mangú, el plátano, el salami, el queso frito, todo debajo de la pierna, la cadera, cintura, o sea, todos los lados, ya tú puedes saberlo. Está muy bien. Entonces vamos a llamar a Martica Conca, que dentro de una de su profesión se nos olvidó decir que ella es la productora y directora del programa Sábado Viejo del Recuerdo, que sus padres son los que lo conducen y están aquí en el escenario. Todos, sin miedo, vengan todos al escenario, Guatemala, por favor. También. Todos, por Guatemala. Favor. Todas, por favor. Todo Martica Conca, mamá, papá, tía. Por allá también Rubia, Wilson. Ven, mi amor, tú no vente, estás grabando, Wilson. Ya vengan. Jóvenes, Wilson. Guatemala, por favor. Kelvin, todo por mundo. Favor. Araujo, por favor, al escenario. Vamos a despedir este programa como se lo merece. México, Guatemala, Honduras. Por favor, Guatemala. Todo, por los favor. Esposos uno que se ustedes. Me están escondiendo ahí debajo, que estaban tan románticos ahorita. Y ahora no quieren venir. Quiero recordarle que esta novia, esta joven fue novia mía cuando éramos niños, adolescentes. No, se fue. Se fue y me dejó. La chanchona también ya está con nosotros. ¿Quién acá? Falta? También camarógrafo, guatemaltecos. Todos los jóvenes que están en el escenario, ¿por qué no viene esa pareja que está ahí atrás, por favor? You can come over, please. Could, you could. Come over, please. Come over. We're closing the show, como dice Jenny. Come for over. Picture, for the picture. Es gratis, ¿ok? Le vamos a dar un t-shirt, un viaje de ida y vuelta a Langley Park, vengan. Con todos los gastos pagados. You got a round trip to Langley Park. Vamos a entender que a veces hay un poco de pánico escénico. Escénico, ¿verdad? Claro. Bueno, pueden los quedarse artistas. Ahí para aplaudir y para filmar esto que nunca se ha visto en la televisión local. Cuando el productor, director quiera que nos ponga el tema de cierre, un tema bien popular en Dominicana con Nando Villalona, baile en la ¡ay! Calle. ¡Vaya! ¡Ay! ¡Súbelo, súbelo! ¡Ay! ¡Todo lo que pueda! ¡Woo! ¡Esto, Kelvin! La edición del barrio también canta. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. En el carnaval, baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día. Para que juntemos nuestras alegrías, baile las calles de noche, baile las calles de día. Al entrar febrero todo es alegría. Baile las calles de noche, baile las calles de día. Para que juntemos nuestras alegrías. Baile las calles de noche, baile las calles de día. Pa' que el pueblo baile noche y de día. Baile las calles de noche, baile las calles de día. La esperanza tuya es la esperanza mía. Thank you.
para que el pueblo pueda bailar todo día. Baile la calle, de noche baile la calle, de día, para que el viejo baile con la vieja mía. Baile la calle, de noche baile la calle, de día, la esperanza tuya es la esperanza mía. Baile la calle, de noche baile la calle, de día, baile la calle, de noche baile la calle, de día. Oh, yeah. Baile la calle, de noche baile la calle, de día. Esperanza mía.